la radio es el medio de comunicación más utilizado en el mundo, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han surgido en el último siglo. Por eso, cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Esta celebración fue creada por la ONU para promover el uso y aprovechamiento de la radio por más personas de todas las regiones y culturas. ¿Sabías que la radio es el medio más usado en todo el mundo? Su capacidad de llegar a un gran número de personas la convierte en una herramienta indispensable para que todas las personas se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. La radio se inventó a finales del siglo XIX, gracias en gran parte a los aportes del físico e ingeniero Nikola Tesla, que creó la bobina de impulsión, un circuito que generaba electricidad de baja corriente y alto voltaje que se pudo utilizar para la transmisión sin cable y que se usa de manera virtual en radio. Sin embargo, antes de esto, Guillermo Marconi presentó la patente antes que Tesla en 1904 y por ello recibió el Premio Nobel de Física. Más tarde, Nikola Tesla fue reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos como el inventor de la radio. La radio es un medio de comunicación de bajo costo, no solo especialmente adecuado para comunidades y grupos de la sociedad de difícil acceso, sino también tremendamente apreciado por oyentes de todo el mundo para escucharlo en el automóvil, para recibir actualizaciones sobre el clima o deportes en tiempo real, para sentirse en compañía a altas horas de la noche y mucho más. La radio brinda a todos, sin importar su nivel de educación, la oportunidad de participar. Además, la radio también es esencial en situaciones de emergencia para acceder a información confiable, incluso hoy en día, ya que los desastres pueden afectar la infraestructura o la electricidad y por lo tanto detener otros sistemas de comunicación, como por ejemplo el suministro de internet. Los servicios de radio evolucionaron y actualmente se están metamorfoseando, utilizando tecnologías digitales, por ejemplo, se vuelven radiovisual o multiplataforma. Ofrecen sus programas como podcast o crean series de audio, brindando a los oyentes una mayor libertad en la elección del momento de escucha y del dispositivo utilizado. El papel de la radio como medio de acceso a la información y libertad de expresión en la sociedad es fundamental. Ayuda a la difusión de temas educativos, culturales y sociales, en especial para aquellas comunidades que viven en zonas alejadas de las ciudades y tienen poco acceso a otros medios de comunicación. Celebremos este día escuchando alguna emisora de radio nueva. Puede ser una radio comunitaria, una radio infantil o una radio de otro país, por ejemplo. Se puede acceder a muchas de ellas a través de internet. Recuerda que este medio de comunicación puede ser muy útil para descubrir y aprender cosas nuevas, además de disfrutar de la música. Celebremos el Día Mundial de la Radio.